Tengo a mi sobrina nieta que se llama Romina, ¿no? Pero tiene 6 añitos. 6 añitos. Qué bueno, padre. Ya Bueno, eres tío abuelo, ya eres tío abuelo, reverendo. tío abuelo, ya de repente hasta tío bisabuelo. Ahora Ya me sí, padre. acuerdo. ¿Ah? Estamos en línea. Estamos en vivo. Estamos en vivo, ahora sí. Muy buenas noches con todos. Desde el Santuario Arquidiocesano, el Señor de la Divina Misericordia, vamos a tener esta semana algo muy importante para nosotros, porque vamos a conocer mejor a San José. Hoy empezamos la semana de San José. Estamos en el año dedicado a San José. Y por eso les invito a participar cada uno de estos días de la semana de San José, con el deseo de conocer mejor al santo patriarca, al padre adoptivo de Jesús, al esposo purísimo de María. Decía Santa Teresita del Niño Jesús: yo le rezaba a San José para que me cuidara. Desde mi infancia, mi devoción a él se mezcló con mi amor por la Santísima Virgen. Todos los días rezaba la oración: oh San José, padre y protector de las vírgenes. Me parecía que yo estaba bien protegida y completamente segura de cualquier peligro. Hasta aquí las palabras de Santa Teresita, el Niño Jesús. También nosotros, al igual que Santa Teresita, el Niño Jesús, decimos que acudiendo a San José estamos bien protegidos y completamente seguros de cualquier peligro. Tengamos una gran devoción a San José. El objetivo de esta semana es animarles para que tengan una sólida devoción a San José. San José hace que tengamos una vida cristocéntrica y mariana. Vamos a empezar con una breve oración esta semana de San José, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Te damos gracias por habernos dado a la Virgen como madre. Y también te damos gracias por habernos dado a San José como nuestro Padre Espiritual. Ayúdanos, Jesús, a tener una gran devoción a tu Padre Adoptivo, porque Él es una gran ayuda para tratarte a ti, para centrar nuestra vida en ti, que eres el único Salvador del mundo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, doy por inaugurada esta semana de San José. Hoy tenemos un gran invitado. Para mí es motivo de alegría tener al padre Augusto Meloni. Todavía tengo en la memoria el día que entró al seminario. Me acuerdo que él era, pues, uno de los grandes fichajes que llegó al seminario, un médico prestigioso que se decidió por Cristo, se ha decidido por ser sacerdote de Cristo para toda la eternidad. Tenemos pues el honor de tener al padre Augusto Meloni, él va a compartir con nosotros el día de hoy y doy paso a Romina para que presente al padre Augusto Meloni. Así es, padre. Buenas noches con todos. Entonces, en esta oportunidad tenemos como ponente al padre Augusto Meloni, es capellán del Hospital Rebagliati y vicario de la parroquia Santa Mónica de San Isidro. El tema que nos va a ofrecer hoy es San José, defensor del matrimonio y de la familia. Entonces, le cedo la palabra, padre. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias al padre Carlos, gracias Romina y a todos ustedes de la comunidad del Señor de la Divina Misericordia. El tema que se ha propuesto es San José, defensor del matrimonio y la familia. Claro, nosotros en la fe de nuestra madre, la Iglesia, sabemos que hay la comunión de los santos. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de amigos, de hermanos que ya han alcanzado la bienaventuranza eterna
la santidad que es obra del Espíritu Santo, la obra de la nueva creación que se anunció en el misterio de nuestro Señor Jesucristo, y entonces nosotros tenemos relación con los santos y dentro de los santos, nuestra Madre Santísima y San José. Y entonces, con esa afirmación, pasemos a ver el sentido de San José, defensor del matrimonio y la familia. Y claro, conocemos la historia de San José, no tenemos palabras de San José en los evangelios, muy breves de nuestra Madre Santísima. Y San José es el esposo de la Virgen María. Y la Virgen María llama a José el padre de Jesús. Y entonces yo quisiera remitirlos a documentos de la Iglesia que muy, yo diría, hermosamente nos hablan de San José, y una es la exhortación apostólica del Santo Padre San Juan Pablo II, que tiene por nombre justamente el custodio del Redentor. Y el custodio, si nosotros vamos al significado de esta palabra, es el que cuida bien. Y José es encargado de esa misión de cuidar el bien sumo, infinito, que es el Verbo encarnado, y a nuestra Madre Santísima, que en el designio del Padre es la Madre de Jesucristo, nuestro Señor. Y José es encargado de cuidar esos tesoros, Dios mismo encarnado y la Santísima Virgen María Inmaculada en el seno de la familia, de la Sagrada Familia de Nazaret. Y lo que se nos está planteando entonces es que la obra de la redención que se inicia en la encarnación y donde la participación de San José es fundamental en el contexto de la ley judía, en el contexto de la situación que requería María y sobre todo en la necesidad de la creación nueva que el Señor va a llevar a plenitud en su paso. ¿Y a qué me refiero? Esa creación del hombre imagen y semejanza de Dios, dañada por el pecado, como recordaremos en el pregón pascual, esa culpa no solo que ha sido perdonada, sino que esa culpa ha permitido que se realice la obra maravillosa donde nosotros hemos entrado a formar parte de una nueva familia. Ya no una familia únicamente con vínculo carnal, de relaciones únicamente temporales y de necesidades pasajeras, todas ellas muy importantes, sino una familia que tiene un vínculo en el Espíritu Santo, incorporada a la familia de Dios en mérito de Jesucristo, el Hijo único que se hace primogénito de muchos hermanos. Y todo eso se realiza con la participación de nuestra Madre Santísima, que es testigo, yo diría, único y singular de esa obra de Dios maravillosa, de esa grandiosa obra de Dios, incluso después
ya de la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo, luego de su resurrección, porque ella avanza hasta Pentecostés y hasta el nacimiento público y la manifestación pública de esa nueva familia que es la iglesia, que se manifiesta en los primeros creyentes a partir de los llamados por Jesús en su vida pública. Pero entonces, para entender el papel de José y cómo José protege, defiende el matrimonio y la familia, es necesario entender por eso todas esas dimensiones de lo que significa el matrimonio fundada en el sacramento, que es una alianza nueva en Cristo Jesús, y donde ya no es solamente el esposo y la esposa, sino es el esposo, la esposa y Jesucristo, que en alianza de amor en el Espíritu Santo se incorporan para ser testigos del misterio de amor del Padre manifestado en el Hijo, que tanto amó al mundo que envió a su Hijo. Los sinópticos, especialmente Lucas y Mateo, en los primeros capítulos, como hemos visto en el tiempo de Navidad, nos relatan todos los acontecimientos alrededor de el anuncio de la maternidad virginal de María por el ángel, la reacción de José, que refiere Mateo, al enterarse de que María está gestando y no es el padre, el anuncio del ángel en sueños a José, que le dice que no tema tomar a María como esposa, y en adelante todos los acontecimientos en torno al nacimiento de Jesús en Belén de Judá, la dificultad para encontrar posada, el nacimiento en la gruta de Belén, el anuncio a los ángeles, de los ángeles a los pastores, la visita de los sabios magos de Oriente y la presencia de José, testigo, la huida de Egipto, las peregrinaciones a Jerusalén, al templo, el niño perdido, la búsqueda de los padres, y después ya no tenemos más la figura de José y permanece la figura de María. Iglesia, los padres de la iglesia y la tradición de la iglesia explican esto porque José fallece antes del inicio de la vida pública de Jesús. No se tienen datos precisos. Y probablemente María y Jesús mismo son la fuente. Pero eso no está recogido en la Escritura. No está recogido en el Nuevo Testamento. Y forma parte de la tradición de la Iglesia. Pero con esos elementos, y dado que esta es una semana para contemplar la figura de José y se van a tocar distintos aspectos y probablemente estos puntos se van a desarrollar en detalle, veamos entonces el significado de San José, defensor del matrimonio y de la familia. Pero no solo defensor del matrimonio en tanto permite esa alianza matrimonial con María, que le da seguridad al nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor, y la constitución de la Sagrada Familia, la vida en Egipto, las dificultades que seguramente tuvieron, el trabajo silencioso, esforzado de José, la relación singular con María y con Jesús, la vuelta a Nazaret, sino también el significado para la iglesia y para nosotros.
no solo para pedir la intercesión poderosa y crecer en la devoción de este santo, después de María, el más santo de los santos, por esa relación de intimidad y cercanía incomparable con Jesús, a quien llamó hijo y Jesús llamó padre, con seguridad, porque eran una familia. Tan es así que los habitantes de Nazaret llaman a Jesús el hijo del carpintero, el hijo del artesano. Pero ese cúmulo de relaciones establecidas bajo el régimen de la antigua alianza y que permiten en la plenitud de los tiempos el despliegue de la revelación en el verbo que se hace hombre y que llevan a la creación de esta nueva relación de la humanidad con Dios en Jesucristo. Jesucristo es el esposo que se desposa con la iglesia y en la que José sigue teniendo un rol. Y tal vez sobre eso quisiera hacer algunos comentarios y algunas reflexiones que nos ayuden para responder esta pregunta, a esta aseveración de San José, defensor del matrimonio y la familia, del matrimonio y la familia, del matrimonio con María, de la Sagrada Familia de Nazaret, pero también de todos los matrimonios y todas las familias fundadas en Cristo Jesús. Y tal vez podemos encontrar algunas pistas en el significado de ese matrimonio, de esa nueva relación. El apóstol San Juan, en el capítulo segundo, luego de señalar imponentemente en el prólogo que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, acampó entre nosotros, nos va describiendo día a día cómo ya en la vida pública Jesús va constituyendo su misión. No nos refiere San Juan los datos de el nacimiento de Jesús, no nos refiere lo que Lucas y Mateo explican más, no nos habla de esta genealogía, que es genealogía de José, padre, desposado con María. Pero sí nos presenta en el capítulo segundo, al tercer día, dice solemnemente, el inicio de este capítulo, se realizó una boda en Caná de Galilea. Y María y Jesús y los apóstoles estaban en esa boda. Es el anuncio de esa nueva relación esponsal que ya había sido anticipada desde el Antiguo Testamento y que se cumple plenamente en la Pascua de Cristo, en su resurrección y ascensión a los cielos, y ese plan, que es el plan de salvación, continúa. Y José y María continúan obrando en la defensa de ese plan de Dios. Se refieren a apariciones marianas, pero también hay apariciones referidas de José, más discretas, menos conocidas, pero que nos muestran esa comunión de los santos y nos muestran esa relación entre la iglesia triunfante y la iglesia peregrina. Y nos muestran cómo en Cristo Jesús
en esa nueva creación el tiempo y la eternidad se conectan. Y entonces así en Caná de Galilea es María quien discretamente observa que se les ha acabado el vino. Y a instancias de María, Jesús, luego de un aparente rechazo, negación, no ha llegado la hora, ¿qué tenemos que ver con esto, mujer? María les va a decir, hagan lo que les dice. Y entonces se va a producir ese primer signo de la conversión del agua en vino. Ese vino mejor. Ese vino mejor que el primero que va a reconocer el maestresala. Y que el novio no menciona ninguna palabra y no aparece tampoco la novia. Porque es Jesús quien realiza este primer signo y es la fe de los apóstoles y la fe que va a permitir esa relación en esa nueva familia, la familia de los hijos de Dios que va a alcanzar su resultado comunicable en la Pascua y en los sacramentos pascuales que Jesucristo ha confiado a la iglesia. Y entonces José, prefigurado de alguna manera ya en el Antiguo Testamento, por distintos personajes, pero tal vez uno de los más relevantes, en José, el hijo de Jacob, vendido, esclavo en Egipto, pero que llega a ser el custodio de los bienes de esas cosechas abundantes para la época de escasez y que se va a convertir en el administrador fiel al punto que el faraón lo va a hacer segundo en el reino y va a expresar, vaya, ite a José. Y ese José que también recibe misteriosamente en sueños el designio que va a acontecer en los hijos de Jacob y en Jacob mismo, que son figura de la iglesia. Esa obra que alcanza ya su realización en la plenitud de los tiempos, en la Sagrada Familia, tiene en José un rol eminente y ese rol continúa porque José, por ser el esposo de María y María por la misión singular de ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, la Teotocos, la madre de Dios, ellos dos criaturas humanas tienen en este plan de salvación, no en pasado, sino en presente continuo, un rol que a través de la iglesia nosotros hemos aprendido a reconocer y que nos lleva a afirmar que justamente ese anuncio de esa nueva relación que ya no es en la carne, como el nacimiento virginal y esa con familia que ya no tiene vínculo de carne, sino es una familia que está en comunión de amor en el Espíritu Santo y donde el Verbo encarnado es acogido, como es acogido y tiene que ser acogido por nosotros, al igual que María y al igual que José. Y para eso nosotros necesitamos esas figuras de María y de José y de Jesucristo que realiza en nosotros y culmina en nosotros la obra hasta que llegue el tiempo y nosotros podamos participar ya en plenitud de la victoria definitiva
cuando el Señor venga en su gloria. Entonces lo que estoy tratando de mencionar es que la familia fundada en el matrimonio, esa alianza de los esposos que tiene figura en José y en María, en Cristo, está llamada para que el esposo sea como José y la esposa como María, pero no en el vínculo de la procreación carnal, sino en el vínculo espiritual para que se realice en el matrimonio sacramental el ser signo del amor de Dios a imagen de la Sagrada Familia, que es imagen de esa comunión de amor que la Trinidad, las tres personas en esa relación de amor, que nosotros, imagen y semejanza de Dios, no somos menos individuos y tenemos que también realizar, donde la relación primordial es la relación de amor. En el tiempo presente, estas cosas son vistas por muchas personas como lejanas, un tanto remotas, poco prácticas, prescindibles, porque el mundo sin fe no reconoce a Cristo como el fundamento, sino que justamente quiere ser antropocéntrico, sacar a Cristo. Y como decía bien el padre Carlos, la figura de José y de María, que son cristocéntricos, porque vivieron para custodiar al Redentor y para que el plan y el designio de salvación pudiera llegar hasta nosotros, cuando el niño crecía en gracia y en sabiduría en medio de este mundo hostil. Igual en nosotros se tiene que producir, porque todos nosotros venimos a la vida por el amor de nuestros padres, por el acto conyugal, pero para incorporarnos a la familia espiritual, en el hijo único primogénito, nosotros necesitamos descubrir lo profundo de ese designio y para eso contemplar la imagen de la Sagrada Familia y el rol de José es fundamental. La cultura contemporánea en los últimos 500 años y más en los dos últimos siglos y con más énfasis en los últimos 70 años, busca una creación sin Dios, una relación que, como señala este sociólogo británico de la London School of Economics, Anthony Giddens, habla de las relaciones puras, que serían las relaciones que dominarían las relaciones humanas en esta etapa postmodernista de la globalización. Pero cuando este señor habla de relaciones puras, no habla, por supuesto, de nada de lo que nosotros podamos entender por pureza, por castidad, por corazón indiviso, sino habla de relaciones puras en el sentido de relaciones meramente comerciales, meramente materiales, de compra-venta. Y todas las otras relaciones humanas, señala este personaje, claro, no como voz única, sino como parte de un conjunto de ideologías que apuntan en esa dirección, señalan pues que todas estas relaciones de vínculo de la familia matrimonial, tal cual el cristianismo y la iglesia nos han traído, son cosas que hay que descartar. Y entonces nosotros necesitamos no solo entrar en una defensa en términos, diríamos,
intelectuales, en una apologética de razón, sino que sabemos que la verdad tiene dos alas y son la fe y la razón. Y por eso necesitamos una y otra vez volver a la revelación, a las Sagradas Escrituras, a lo que el Magisterio de la Iglesia nos enseña. Y les decía por eso que esta encíclica, exhortación apostólica, perdón, del Papa San Juan Pablo II, custodio del Redentor, es muy importante. Pero claro, es rica, densa, el tiempo breve no permite que yo pueda referir los distintos puntos que se mencionan, van a ser tocados con seguridad a lo largo de estos días, pero sí quisiera detenerme en esto que estoy planteando como el sentido que yo veo como signo de los tiempos y la maravilla de la providencia divina en esta obra de salvación y sobre todo en la riqueza insondable que nos deja en los evangelios y en este caso del evangelio según San Juan, específicamente referido en este caso al capítulo segundo, que nos habla justamente de esa nueva relación, donde Jesucristo va a ser el esposo que se va a desposar con la humanidad, porque ese vino que no tiene ya la antigua alianza necesita justamente esa efusión del Espíritu Santo que a instancia de María permitirá la manifestación de la Iglesia y el anuncio del Evangelio hasta los confines de la tierra, hasta llegar a nosotros. Y por eso es que María le dice, no tienen vino. Ella nos dice, no tenemos vino. Por supuesto, Jesús, la fuente de la gracia, del agua viva, y María llena de gracia. Pero es justamente en María que es la primicia de la esa relación con Dios que permite acoger al Verbo de una manera singular, requiere en José, a imagen de María, también una obediencia en la fe. Y por tanto en José también aplica el dichosa tú que has creído, que le va a decir Isabel a María, porque José también creyó luego de María, ante el anuncio en sueños del ángel de que era el designio de Dios, y entregó el asentimiento de su inteligencia, de su voluntad, en la obediencia de la fe, como nos recuerda el Papa, como consigna la constitución dogmática Dei Verbum, y como nosotros hemos aprendido en el catecismo y a través del magisterio de la Iglesia en sus distintos documentos. Y entonces José es modelo de la paternidad, es modelo del custodio, es modelo con María de la relación esponsal en Cristo Jesús, a que el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden, que son los sacramentos que son testigos del amor de Dios y del servicio. Y entonces necesitamos ir a José, necesitamos ir a María y necesitamos ir a Jesús, porque en Jesús, María y José hay un amor puro, hay un amor de comunión y hay un amor que funda las nuevas relaciones que este mundo, que no acoge a Jesucristo, que rechaza a María y que no conoce a José, es incapaz de entender, y que nosotros, que hemos recibido el don sobrenatural de la fe, que no es una mera creencia, necesitamos conocer, contemplar, para encontrar en esa fuente de la revelación
la luz para enfrentar esta época de tinieblas, donde el matrimonio sacramental quiere ser presentado como algo obsoleto, donde el régimen de la gracia aparece como algo, diríamos, exótico, propio y acogido únicamente por algunas personas fanáticas, sin capacidad de entender la dinámica actual y contemporánea, y entonces tenemos que adecuarnos al mundo y no transformar al mundo. Y por eso es que se necesita esta nueva evangelización de los que nos han hablado papas en los últimos lustros, y que nosotros necesitamos contemplar, conocer y testimoniar. Y entonces, San José, defensor del matrimonio. Porque el matrimonio tiene necesidades temporales, funda una nueva comunidad, esta comunidad de amor, que puede recibir el don de los hijos o no, porque los hijos no son un derecho, sino que son un don de Dios. Y ese matrimonio tiene que ser imagen de la alianza, como dice San Pablo, de Jesucristo con la iglesia. Dirá San Pablo, yo lo refiero a la relación de Cristo con la iglesia. Esa es la alianza que se nos señala en el capítulo segundo, en las bodas de Caná, y por eso en esa nueva relación el templo tiene que ser purificado, porque ya los sacrificios y las ofrendas no pueden ser meramente materiales, sino nosotros, en Cristo Jesús, nos hacemos ofrenda. Y la ofrenda de los esposos en el sacramento del matrimonio es ofrenda en Cristo, porque ambos tienen que custodiar la gracia que se derrama en nuestros corazones y tienen que ayudarse, como María y José, arduamente para que crezca esa vida nueva que en el sacramento del bautismo hemos recibido. Y por esa razón necesitamos la figura de José, porque José es la figura eminente, igual que necesitamos la figura de María, la figura de la paternidad y la figura de la maternidad humanas, santas, virginales, castas, del amor hermoso, que renueve las relaciones entre las criaturas humanas heridas por el pecado y en la familia que acoja la vida. Porque la vida natural, enriquecida por méritos de Jesucristo, a la vida sobrenatural, la vida nueva, ese nuevo nacimiento de que el Señor le va a mencionar en el capítulo tercero a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo, y ese nuevo nacimiento necesita no crecer en las relaciones comerciales, utilitarias, pragmáticas, como dice Giddens, sino justamente crecer en esa comunión de esa nueva familia con el vínculo del amor de Dios, que purifique nuestros templos, cada uno de nosotros, cada uno de los matrimonios, cada una de nuestras familias. Y para eso la figura de José y de María nos sirven de modelo, pero también en la comunión de los santos nos sirven de ayudas eficaces, como muchos santos han testimoniado a lo largo de la historia. Una de ellas, mencionaba el padre Carlos, Santa Teresita de Lisieux, y es que las carmelitas, empezando por Santa Teresa de Ávila, las descalzas, fueron una de las animadoras a la devoción
de San José, como seguramente se verá en los días posteriores. Pero José, dice Santa Teresa de Ávila, a diferencia de los otros santos que parecería que tendrían alguna especialización, José ayuda en todo. Pero ese todo hay que entenderlo, y no solo en lo pasajero, en las necesidades temporales, sino sobre todo para que esas necesidades temporales se busquen, se consigan con el trabajo honrado, pero sin perder de vista los bienes eternos. Porque José y María, como nadie, contemplaron en Cristo Jesús, Dios y hombre verdadero, cómo se armonizaban y creían, decían, la necesidad de cuidar los bienes y las necesidades temporales del niño, que necesitaba alimento, necesitaba vestido, necesitaba cuidado, necesitaba educación, necesitaba aprender las tareas humanas, pero que simultáneamente era la fuente de la gracia en el que ellos contemplaban el misterio y crecían en un amor, que es el amor de comunión plena que la Sagrada Familia le ofrece a la humanidad entera. Y para defensa no solo del matrimonio y la familia, sino también de la vida, porque Jesucristo es la vida y la vida nueva. Y por eso, queridos hermanos, José es un santo para hoy. Porque más allá de las palabras, que no tenemos ninguna de José, en ese silencio, lo que contemplamos es su escucha. La contemplación, es decir, la oración de José, que seguramente le dijo muchas cosas y le enseñó muchas cosas a Jesús, pero que escuchaba y se asombraba de ver el Dios hombre en el pesebre, niño necesitado en sus brazos muchas veces, como lo representan muchas de las imágenes que tenemos de José, y que requirió su cuidado. Y el Señor Todopoderoso, que se ha quedado con nosotros hasta el fin de los tiempos en Eucaristía, en sus sacramentos, también necesitan ser cuidados. Pero para que ese cuidado se pueda dar y no ver simplemente los sacramentos como meros ritos, empezando por el sacramento del matrimonio, que muchas veces, por, yo diría, acomodarse al mundo, en muchos casos es banalizado por los propios novios, por los propios esposos y las propias familias, donde se preocupan más de las cosas, diríamos, externas, temporales, y muchas veces se descuida la dimensión profunda del sacramento. La figura de José y de María, de ese matrimonio virginal, puro, casto, es fundamental en la contemplación del misterio que significa el sacramento del matrimonio, pero también en el sacramento del orden sacerdotal, del orden en sus distintos grados, porque estos dos sacramentos están llamados a testimoniar el amor de Dios, anunciar la buena noticia del Evangelio, y José por eso no es extraño, y al contrario, tal vez podría ser, incluso ser tardío, ha sido proclamado patrono de la Iglesia en el siglo XIX. Pero también José es patrono de muchos países y también de nuestro país. Y tiene el nombre de muchos seminarios, de muchos templos, de muchas parroquias, y hay multiplicidad de santos canonizados y reconocidos por nuestra Madre la Iglesia, que nos llevan en el camino de contemplar a José, de descubrir en José el santo que nos ayude
a enfrentar las dificultades temporales. Y las familias actualmente y los matrimonios actualmente tienen muchas dificultades. No en vano, hacia el año 81, el Papa San Juan Pablo II crea el Instituto de la Familia y de la Vida. Y el Cardenal Cafarra pide oración a Sor Lucía, vidente de Fátima, por ese nuevo instituto que se le había encargado. Y Sor Lucía le va a decir, la batalla final va a ser por la familia y la vida. Y en la última aparición en Fátima, el 13 de octubre, ese día de ese signo portentoso de la danza del sol, aparece la Sagrada Familia. Y entonces nosotros venimos al mundo del amor de nuestros padres, pero necesitamos nacer de nuevo en nuestra madre la Iglesia. Necesitamos la vida sobrenatural y esa vida sobrenatural tiene que crecer en nosotros y tiene que ser cuidada. Y José, en su silencio, nos enseña la importancia de la escucha, la importancia del reconocimiento, la importancia de la oración y de contemplar a Jesús con María. Y en esos tres corazones, encontrar respuestas a los problemas múltiples y diversos que enfrentan los matrimonios y las familias actualmente. Y entonces José sigue siendo ese auxilio para poder acercarnos mejor a Jesús a través de María y por María en esos tres escalones que muchos santos mencionan, pero que en realidad son uno solo, porque José, María y Jesús tienen un vínculo profundo e incomparable que ninguna otra criatura humana puede tener. El de María, único y singular, peculiar por ser la madre. José por ser el esposo de la madre, el custodio del Redentor. Y ellos dos son el modelo más acabado de esa santidad en el matrimonio, en la familia, en la vocación a la vida matrimonial, en la vocación a la vida consagrada y en la vida sacerdotal, que son caminos de la única vocación, que es la vocación a la santidad. Porque José y María vivieron, hicieron, ambos diría yo, toda su entrega para Jesucristo. A José aplicaría también esclavo del Señor. Porque si bien es cierto, no tenemos esa expresión verbal de nuestra madre en respuesta al ángel, pero José en sus decisiones, en sus acciones, muestra esa docilidad. Y con seguridad creció en esa entrega por esa cercanía e intimidad con María y con Jesús. De José se dicen cosas hermosas. Muchos santos, ya desde los primeros años, incluso planteaban en José una santidad desde el útero materno, de manera similar a la de Juan. No tenemos nosotros referencias en la revelación, pero estas intuiciones de estos místicos, de estos santos de la Iglesia, claro, no son dogma, son tradición piadosa, pero que nos ayudan a entender que el plan de Dios
es que nosotros entremos a formar parte de esa nueva familia, de esa nueva creación. Y eso se llama santidad. Y por eso es que en José aplica luego de María ese apelativo del más santo de los santos. Y por eso que con José, con María, vamos confiados a Jesús. Y Jesús, que fue obediente a María y a José en la tierra, con seguridad que como buen hijo, acoge con predilección la intercesión de estos santos. Nosotros en María le llamamos la omnipotencia suplicante. Santa Teresa de Ávila nos dice que a José le podemos pedir de todo y que probemos, porque José y María se aman profundamente. Y esa unión de José y María en la tierra, exaltada luego de su tránsito que nos hace recordar a José como patrón de la buena muerte, porque tuvo la preparación para ese paso a esa dimensión misteriosa en Jesús y en María. Entonces, ¿cómo Jesús no puede honrar a su padre en la tierra? Un padre biológico, padre legal, padre porque es el esposo de la madre y porque María misma le dice en el templo: ¿por qué nos has hecho esto a tu padre y a mí que te estábamos buscando? Él le recuerda misteriosamente la paternidad sobrenatural. Por eso, queridos hermanos, es que nosotros en este tiempo de agresión contra el matrimonio, contra el sacramento del matrimonio, contra la pureza de las relaciones de amor entre el varón y la mujer, llamados a traer vida, en medio de estas ideologías que quieren hacer del hombre simplemente un animal político, un animal inteligente, esclavo de sus pasiones, de sus apetitos y sus deseos. Nosotros necesitamos la figura de José. El mundo se burla ahora de la castidad, se burla de la virginidad, porque tal vez nosotros nos hemos alejado, nos hemos dejado seducir por estas visiones materialistas y por eso es que tenemos que volver a José, porque él sigue siendo custodio de las gracias como patrono de la iglesia y nuestra Madre Santísima como la figura más eminente de la iglesia, y José sigue abogando por nosotros. Yo quisiera dejar acá mi intervención y no sé si es que hubiera algún comentario o pregunta, poder pasar a hacer algún comentario si es que fuera necesario. Así que Romina, si estás ahí, me dicen si es que hay algún comentario o pregunta. Muchas gracias. Padre, muy interesante. Muchas gracias por la charla. Los comentarios son más de felicitación, de que estamos aquí por San José. Están agradecidos por las enseñanzas. No logro visualizar alguna pregunta, pero en todo caso están las felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias a Dios, todo para la mayor gloria de Dios. Y a ustedes el agradecimiento por la invitación. Yo una pregunta. Un padrecito, esto ya te parece un examen nodal. Una pregunta a una eminencia. A ver, padre Augusto, como sacerdote, siempre es bueno que nosotros, ministros sagrados,
formemos las conciencias de los fieles. Algunos puntos concretos que como sacerdote deberías tú señalar en estos tiempos de elecciones para iluminar las conciencias. No estoy diciendo que des nombres, estoy diciendo iluminar las conciencias. Algunos puntos concretos como pastor que tú deberías señalar a los fieles. Creo que los sacerdotes tenemos la obligación de formar conciencias y como tú muy bien has señalado, estamos en una sociedad donde hay una burla sobre los valores evangélicos y por tanto está claro que no podemos promover autoridades que se van no solamente a burlar de los valores evangélicos, sino los van a pisotear. Por lo tanto, pregunto, ¿qué puntos crees tú que los fieles deben tener en cuenta cuando voten? Esa pregunta es muy actual, muy importante, ¿no? Y claro, el decanato en el que forma parte el santuario tuvo esta importante reunión, ¿no? Que justamente creo que, si no me equivoco, tenía por título los principios no negociables. Eso. Y esos principios no negociables que el Papa Benedicto señaló justamente para el tiempo electoral. Yo creo que es muy oportuno recordarlos y volverlos a señalar una y otra vez. Y entonces, dentro de estos principios no negociables, el Papa Benedicto nos señalaba pues justamente cuatro principios. Uno de ellos es el respeto y defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Nosotros vemos que este actual gobierno, que es un gobierno de transición, que supuestamente tendría que organizar el proceso electoral con sus, en lo que es el alcance del Ejecutivo, y además promover las medidas en medio de esta pandemia que está cobrando vidas humanas, pero vemos cómo en medio de estas circunstancias el presidente de la República, el ministro de Salud, ante el caso de esta señora Ana Estrada, promueven y alientan y dicen, sin corresponderles, dar opinión porque son parte del Poder Ejecutivo, y dicen, no, nosotros consideramos que no se debe apelar esta decisión, que es flagrantemente anticonstitucional, porque atenta contra el artículo primero y el artículo segundo de la Constitución. Entonces, ¿cómo simultáneamente la Defensoría del Pueblo se convierte en el canal para promover la muerte a través de esta eutanasia, suicidio asistido, que es parte de la cultura de la muerte y que es atenta contra este principio primero, que es el respeto de la y defensa de la vida humana desde su concepción hasta su término natural? Entonces, un católico no puede votar por ningún partido, por ningún candidato y nadie que ni siquiera insinúe, o si tiene miembros en sus listas congresales de personas que defiendan la cultura de la muerte. Y pongo el caso de la eutanasia porque es porque ha merecido mayor cobertura periodística en los últimos días, pero igual es en el caso del aborto. Igual es en el caso en que de distintas maneras se promueve el uso indiscriminado de venenos para el no nacido. Entonces, el tema de defensa y respeto de la vida humana, porque si es que la vida natural no la defendemos, tampoco vamos a defender la vida sobrenatural. Tampoco vamos a recibir, defender la vida nueva que hemos recibido en Cristo. Y nosotros seguimos a Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Lo otro es la familia,
fundada en el matrimonio, es el segundo principio que nos menciona el Papa Benedicto, fundada en el matrimonio entre el varón y la mujer. O sea, ahora se quiere llamar matrimonio a cualquier tipo de relación y familia a cualquier tipo de relación. Y para nosotros, el matrimonio es únicamente entre varón y mujer. Y para nosotros el matrimonio sacramental en Cristo, porque ha sido elevado a una dignidad y a una grandeza que es de comunión de amor. Pero además, un tercer principio no negociable es la libertad y el derecho de los padres a la educación de los hijos. Actualmente el sistema educativo formal y también el informal quieren sustraer a los padres de la educación de los hijos, y muchas veces los padres agobiados por las tareas cotidianas, por la lucha, por el sustento diario, creen que esa renuncia les resulte conveniente. Y entonces hay que recordarles a los padres de familia que ese es un principio no negociable. Nosotros hemos visto cómo la semana pasada, solo el 6, si no me equivoco, de este mes, el Ministerio de Educación ha sacado una resolución ministerial donde anuncia que va a introducir contenidos de la ideología de género, de los llamados derechos sexuales y reproductivos desde el nivel inicial, en medio de un gobierno de transición. Y tienen algunos de estos partidos como candidatos a congresistas, ex ministros de educación, que flagrantemente durante su ejercicio ministerial pues negaban esa intencionalidad. Pero además, un cuarto principio es la promoción del bien común. Y el bien común más importante es que es el bien común trascendente. Es decir, que nosotros estamos llamados a la salvación, a la vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, no es posible que un país donde la mayoría de los ciudadanos son cristianos, católicos o evangélicos o las distintas denominaciones, entonces públicamente se haga escarnio de la fe. Eso atenta contra un principio constitucional también, que es la libertad religiosa. Y además atenta contra tratados internacionales. Y periodistas, opinólogos, candidatos, ONGs financiados por fondos externos hacen escarnio, burla de nuestra fe. Y entonces nosotros tenemos que tener claro estos cuatro principios no negociables. No son los únicos, por supuesto, se pueden agregar otros, como el de la libertad religiosa, que ahora está puesta en tela de juicio. Porque hay declaraciones de varios de estos candidatos, y por eso es necesario saber que la primera elección es elegir si Jesucristo es el centro de nuestras vidas, de nuestras familias, de los matrimonios, o no. Y luego de esa primera elección vienen todas las otras, viene la añadidura. Y por eso la figura de José, de María, de la Sagrada Familia, que tenían claro pues, que el bien de los bienes, el don de los dones, era el Verbo, el Hijo, la Palabra que acampa entre nosotros, y la cultura secularizada, neopagana, como dice el Papa Emérito, los quieren imponer visiones, entre comillas, pragmáticas, que supuestamente estarían acordes con esta temporalidad sin Dios. Entonces, yo pienso que esa pregunta, bueno, padrecito, es muy, muy oportuna. Yo creo que se justificaría un repaso sobre estos temas, porque creo que es muy importante, pero también, como usted bien señala, los sacerdotes, los laicos comprometidos, tenemos que anunciar y denunciar. El Señor nos dice ahora en el Evangelio, ¿no? Ningún profeta
es bien acogido en su patria. Pero nuestra patria es la patria celestial. Y ahí sí vamos a ser bien acogidos. Y por eso es que sabemos que aquí vamos a tener que ir contracorriente. Aquí hay muchos grupos, intereses, consecuencias del pecado social, como dice también el Papa San Juan Pablo, y de la cultura de la muerte, hacen pues que negar la vida, negar la familia, es negar a Jesucristo. Entonces, algunas veces uno cree que, bueno, en eso se puede consentir, pero nos dice, y la palabra es no negociable, en eso no podemos nosotros ser, entre comillas, permisivos, tolerantes, flexibles, porque defendemos la verdad, defendemos la vida. Gracias, padre. Si me permite, también estoy viendo los comentarios. Hay una pregunta que dice si San José tuvo más hijos. Y otra consulta es, ¿qué características y virtudes de San José deberíamos tener presente y practicarlo a diario nosotros los cristianos católicos? San José no tuvo más hijos, ¿no? Los que quisieran o imaginan o especulan, y esas especulaciones son muy antiguas, ¿no? No solamente contemporáneas. Nosotros sabemos de la revelación que José y María formaron esa alianza y se dedicaron a Jesús. Esa idea de que José era un viejito, anciano, que se casó con María para que ya, entre comillas, simplemente darle una formalidad legal, tuvo algunos antecedentes en algunos textos apócrifos, etc. Pero la Iglesia, desde los primeros siglos, santos de la Iglesia, nos dicen claramente cuál es la realidad de esto. Yo imagino que en los siguientes días esto se va a profundizar más. Ahora, virtudes de San José. O sea, José está lleno de virtudes, es el hombre justo. Y el hombre justo es el hombre, pues, virtuoso. Y es el santo. Pero si es que tendríamos que mencionar algunas, aparte de la fe, de la esperanza, de la caridad, de esas virtudes humanas, que evidentemente su fortaleza, su templanza, la justicia del justo, su prudencia para discernir. Pero además José es un hombre humilde, sencillo, de escucha, obediente, laborioso, trabajador. Y por eso es que la Iglesia lo reconoce, pues, con esos patrocinios al trabajo de San José Obrero, patrocinio a la misma Iglesia, el mismo Concilio Vaticano II, el Papa San Juan XXIII, pide el patrocinio, la intercesión de San José, porque nos ayuda a discernir sobre los signos de los tiempos, porque José es ese hombre prudente que el Señor puso para el cuidado de sus bienes. Muchos versículos en el libro de los Proverbios se atribuyen a San José. Entonces San José está lleno de dones y de virtudes, porque es un santo, yo diría, el más santo de los santos, como dice varios santos que nos enseña la Iglesia. Y definitivamente, después de María, nadie como José. Así es, padre. Entonces, muchas gracias por la ponencia, por el tema. No sé si el padre Carlos quisiera agregar algo más.
Simplemente reitero mi gratitud al padre Augusto Meloni. Pido a mi comunidad parroquial que rece por él. Tiene una labor muy importante, es capellán en el Hospital Revaglietti y además trabaja en una parroquia como vicario en Santa Mónica. Tiene mucho trabajo, como todos los sacerdotes. Y qué importante es acompañarle al padre Augusto con nuestra oración. Además, él como médico sabe muy bien refutar también en el campo técnico a todos aquellos que quieren imponer agendas antivida. El padre Augusto, como profesional de la salud, tiene siempre argumentos contundentes para desbaratar a los partidarios de la cultura de la muerte. Por eso hay que acompañarle siempre con nuestra oración. Muchas gracias, padre Augusto, y a estar muy unidos en la Eucaristía, muy unidos en el amor a la Virgen, muy unidos en la devoción a San José. Hay un detalle que yo quisiera remarcar y con esto ya terminamos. San José es el patrono del Perú, como hemos escuchado, el padre Augusto nos lo ha dicho, y estamos en el Bicentenario, no es casualidad. Estamos en el Bicentenario y San José es el patrono del Perú. Hay que pedirle a San José por el Perú, que nos libre de autoridades corruptas, que nos libre de autoridades que van a promover la cultura de la muerte, que nos libre de autoridades que van a imponer la ideología de género, que nos libre de abortistas, que nos libre de todo tipo de personas que sabemos quieren pisotear los valores del Evangelio. Nuestra responsabilidad como católicos es rezar, pensar antes de votar. Y por si acaso, cuando un sacerdote dice eso, no está haciendo política, está iluminando las conciencias. Ustedes tienen que rezar y pensar antes de votar. Gracias, padre Augusto, muchas gracias de corazón y te pido que nos des la bendición final. Muchas gracias a usted, padrecito, y a toda su comunidad y a todos los que han participado de esta charla. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo. Amén. Les invito mañana, tenemos el segundo día. Mañana vamos a tener al hermano Alexander Cavalcanti, quien va a compartir también con nosotros un tema muy importante sobre San José. Muchas gracias y nos vemos mañana. Muy bien, hasta la próxima.